Pero en fin, tengo la línea y agradezco, nos tome la llamada, a la diputada Eda Palacios, diputada de Los Cabos en el Distrito 16, quien me parece, Eda, existe un exhorto en torno a esta, pues, este amague, ¿no? Esta pues, iniciativa que para muchos resulta incongruente y para los más de pleno desconocimiento del diputado que la está presentando. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo, cuáles son las reacciones aquí en el Congreso de Baja California Sur. Te saludo. Sí, mira, Armando, antes que nada agradecerte la oportunidad que me brindas para dirigirme pues a todos los radioescuchas de nuestro municipio a través de tu programa. Comentarte que efectivamente con el propósito de apoyar y de defender el sector turístico y de pesca deportiva recreativa, que como tú bien sabes se practica en Los Cabos, en Baja California Sur y en nuestro país, el día 18 de junio presenté una iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual el Congreso de Baja California Sur le hace del conocimiento al Honorable Congreso de la Unión que nos oponemos terminantemente a que se prohíba la pesca deportiva. Dicha iniciativa fue avalada por el Pleno de los Diputadas y Diputadas de este Congreso Estatal. El punto de acuerdo fue aprobado y también solicitamos a la Comisión Unida de Justicia y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados Federal para que en el estudio y la dictaminación del proyecto de decreto se elimine de la Ley de Bienestar Animal por completo el contenido del artículo 42 de dicho proyecto. El artículo 42 prohíbe la pesca deportiva en nuestro país, ya que atenta contra el desarrollo nacional y contra el desarrollo de nuestro estado. El punto de acuerdo que presenté el día 11 de febrero, se presentó el 11 de febrero de este año en México, se presentó en la Cámara de Diputados, pues a través del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, se presenta esta iniciativa en la Ley General de Bienestar Animal, en la que se prohíbe la pesca deportiva en nuestro país. Pues definitivamente nosotros estamos convencidos de que es un enorme error simplemente el hecho de pensarlo. Para nosotros está atentando al 100% con nuestra vida ecológica, con nuestra vida económica de nuestro estado, de nuestro hermoso municipio de Los Cabos. No coincidimos un crecimiento sin la pesca deportiva, ¿no? También exhortamos a los legisladores federales, autoridades, prestadores de servicios del ramo turístico, para defender la pesca deportiva, cerrar las filas en este sentido. Es una actividad que impacta de manera muy benéfica la economía y la sociedad, donde de ahí se generan un gran número de empleos directos, indirectos, también por servicios colaterales al turismo. En este sentido, es nuestra total oposición a dicha iniciativa. También comentarte que consideramos que sería el tiro de gracia, ¿no?, para nuestro desarrollo social. Sí, sería algo inconcebible. Y me imagino que, no sé, pero quiero suponer que también ustedes están como diputados locales en contacto con los diputados federales para ver qué está sucediendo, qué se está haciendo en bloque, pero no solamente de Los Cabos, sino que pues es La Paz, es también, y Baja California Sur de este lado de la península, pero también está pues Guerrero, está Quintana Roo, está Veracruz, están pues muchos lugares donde la actividad pesquera de pesca deportiva pues es de gran importancia en el sostenimiento económico de varias comunidades. Sí, de hecho, voy a comentarte, Armando, también existe en el mismo sentido la opinión del senador Juan Fernández, también el doctor Ibarra, Gisela Páez, Herminio Corral, inclusive también del Partido Acción, Partido Revolucionario Institucional,
Comentarte que dentro del exhorto nosotros también, pues ahora sí valga la redundancia, exhortamos a otros estados como es Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Estado de México, para que se sumen a la solicitud, para que todos hagamos un frente común y pedir que esa iniciativa pues no pase. En ese sentido estamos trabajando conjuntamente y los diputados de nuestro estado como senadores están haciendo un fuerte cabildeo precisamente para que esto no se logre. Y hablar, pues te agradezco la participación, Eda. Estoy a sus órdenes y que tenga una bonita tarde. Que te mejores, hasta luego, Eda Palacios. Bye.